Y en otra información, este año los peregrinos volverán a cruzar el municipio de Silao rumbo a San Juan de los Lagos. Sin embargo, por este tema que se está construyendo allá en, usted lo sabe, en la carretera Silao León, al tema del Comanjilla, esta desviación, bueno, pues buscarán hacer ahí una desviación por el eje metropolitano. Este año los peregrinos volverán a cruzar por Silao rumbo a San Juan de los Lagos. Sin embargo, ante las obras de construcción del puente a desnivel a Comanjilla, serán desviados hacia el eje metropolitano. Así lo anunció el titular de Protección Civil Municipal, Francisco Gómez Pliego, quien mencionó que se ha reunido con gobierno del estado para determinar medidas y conocer los requerimientos de las agrupaciones peregrinas. Ya se sentaron todas las organizaciones de peregrinos para saber cuáles eran sus requerimientos, obviamente qué eran nuestras exigencias también hacia ellos, les decía, oye, los tránsitos van a ser por el camino de llegar a Comanjilla, perdón, y se va a desviar hacia el nuevo libramiento para que no nos puedan apoyar los peregrinos en esta parte y que se sumen a esto para que no causemos un caos, ya que tenemos ahorita los trabajos en Comanjilla, en el trébol, en lo que está, la obra que está llevándose, y sobre todo de que ya en el acceso hacia Boulevard Aeropuerto, a Entrada León, pues ya es un acceso verdaderamente saturado. Entonces, si le sumamos más con las peregrinaciones, pues bueno, eso va a ser un caos. Además, la afluencia vehicular en el Boulevard Aeropuerto en el municipio de León provoca dificultades al paso de los creyentes. Se pondrá mayor atención en el resguardo de los terrenos de las antiguas instalaciones de la feria, determinado como recinto oficial de pernocta, donde se establecerá un puesto médico. Solamente ahí es donde tenemos las adecuaciones, porque ahí se van a poner baños portátiles, tenemos baños y obviamente es un lugar perimetral donde están seguros. Estamos proponiendo y estamos pidiéndoles que se enfoquen a establecerse ahí, porque es donde está más seguro, pero sin embargo, no vamos a desatender, vamos a estar haciendo recorridos en los trayectos y donde haya pequeños campamentos, pues también se les va a estar brindando apoyo. Aunque la presencia de pequeños grupos comenzó desde ayer en Silao, se espera que los días con mayor asistencia sean del 23 al 25 de enero. Finalmente, Gómez Pliego pidió nuevamente el no utilizar pirotecnia, dado el riesgo que su mal manejo representa. Informó para Al Filo de la Noticia, Carla Silva.